Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Estoy seguro de que va a haber muchísima gente a la que le pueda interesar conocer tu testimonio. Eres una persona pues, que ha pasado por una situación vinculada con la ansiedad. No sé si en la actualidad sigues teniendo esos síntomas. Entonces, me gustaría conocerte un poco mejor y conocer un poco mejor pues, cuáles fueron esas situaciones vinculadas con el inicio y mantenimiento de la ansiedad. Entonces, ¿me comentas, Vanessa, para arrancar, cómo se inició esa situación de ansiedad? Pues yo te cuento, más o menos esto hace alrededor de 2 años. Yo nunca en mi vida había escuchado ni qué era la ansiedad ni tampoco conocía personas con ansiedad. Un día, de repente, a eso como de las 6 de la mañana, me despierto, pero me despierto con una taquicardia, con una sudoración, con una cantidad de síntomas que yo dije, me estoy muriendo, me está pasando algo, llamen a la ambulancia, porque realmente nunca había sentido. De hecho, ese día llamaron a la ambulancia a mi casa porque estaba muy mal, o sea, estaba muy mal y empecé a gritar en mi casa, a decir que me ayudaran, que por favor, que algo me estaba pasando. O sea, era una ansiedad incontrolable. Entonces, a raíz de eso, vino la ambulancia a mi casa, me dieron un diazepam. Y así paulatinamente las veces que he ido, siempre un diazepam, pero yo realmente pues no sabía qué es lo que era la ansiedad, o sea, no, estaba más estresada, pero se fue aumentando. ¿Qué, qué síntomas tuviste en esa primera ocasión? Como que, o sea, sensación como irrealidad, o sea, yo creía que no es, o sea, no, que no era posible que me estuviera pasando esto, el corazón. O sea, se me quería salir, pálida, o sea, me ponía los labios blancos o morados, sentía como calambres, sentía una debilidad impresionante, o sea, sentía unos síntomas como para desfallecer totalmente. Entonces, claro, el no saber qué era me generaba más ansiedad, Claro. porque nunca lo había vivido. Entonces, claro, ahí ese fue el primer episodio que se me empezó a generar la ansiedad. ¿Tenías miedo por tu vida o pensabas que tu vida podía peligrar, quizás? Claro, o sea, yo dije que me estaba dando un ataque al corazón. Dije, me está dando un ataque, me voy a morir, este fue mi día. Me puse en la peor situación. Claro, pues imagínate el grado de desespero que tuve que tener para que a las 6 de la mañana llamaran a la ambulancia. O sea, una cosa muy maluca, muy ¿Tú fea, muy fea. estabas durmiendo entonces, quizás? Sí, yo estaba durmiendo, de hecho, venía mi familia, porque yo ahora mismo vivo en Elche, pero vino mi familia de Colombia y hacíamos un viaje a Madrid el otro día en AVE, entonces me tenía que levantar súper temprano porque nos íbamos en el AVE. Pero al momento de despertarme, yo me empecé a coger el pecho, sentía que algo no iba bien, muy mareada, me encontraba fatal, fatal. Entonces, claro, al verme mi familia así, yo realmente he sido una persona muy sana, siempre he hecho mucho deporte, me he cuidado mucho con la alimentación, o sea, no tengo vicios ni fumo. Entonces, claro, mi familia al ver estos síntomas dijo, está pasando algo, a la niña le está pasando algo, claro. Muy bien. Ellos llamaron a la ambulancia, entonces te fuiste al hospital. ¿Y qué sucedió en el hospital cuando llegaste al hospital? No, la ambulancia subió a mi casa, Sí. entró a mi casa y bueno, me tomaron creo que la tensión, me hicieron una prueba como de azúcar o algo, pues me revisaron y me dieron un diazepam. O sea, pero claro, no entendía, yo dije, bueno, a lo mejor algo pasó, no sé, me dieron el diazepam y bueno, ese día pues estuve un poco más tranquila, los síntomas. Una temporada se calmaron mucho, o sea, dejó de aparecer, entonces yo dije, se fue, no, fue una cosa puntual, pero no fue así, o sea, realmente ha ido aumentando y el año pasado, a principios de este, ya ha sido mucho más frecuente, casi todos los días.
Vale. ¿Y las siguientes veces que te apareció, qué es lo que sucedía? ¿Recuerdas alguna otra situación aparte de esa situación de inicio? No, o sea, como te dijera yo, lo que me parecía muy curioso es que aparecía de la nada. O sea, estaba en el supermercado cogiendo los tomates y de un momento a otro me empezaba a sentir mal. Y claro, entonces eso me empezó a causar un montón de paranoias y de pensar de que tenía una enfermedad, de que tenía un soplo en el corazón, o sea, así como te lo digo, de que tenía alguna enfermedad, de que algo no iba bien, pero entonces como en el supermercado, como en el café, como en la casa, como viendo una película, de un momento a otro se me disparaba sin saber qué era lo que me estaba pasando. Claro, y no era que estuvieras pasando por una época muy estresante en tu trabajo, en tus estudios o en tu vida en general, sino aparecía sin más, es así. Pues, o sea, a lo mejor cuando empezó sí tenía, me habían retirado del trabajo, había tenido una serie de situaciones, pero pues no son situaciones nuevas, o sea, no era algo que realmente yo dijera, no, es que una situación caótica para que me desencadenara estos síntomas. Por ejemplo, ahora estoy mucho más tranquila. Y la ansiedad ha sido más fuerte que cuando antes tenía un poco más de movimiento, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y en esas otras ocasiones, cuando estabas en el supermercado, por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? No sé si vino la ambulancia también o si fuiste tú a urgencias. ¿Qué pasó? Recuerdo de que, o sea, de que fui al supermercado, cogí mi moto. Y estaba en un semáforo y en el semáforo me empecé a marear y a sentir muy mal y me tocó dejar mi moto literal en el semáforo y llamar a mi familia a que fuera por mí porque no me encontraba bien, porque me estaba mareando, porque me iba a desvanecer en cualquier momento, me sudaban las manos, o sea, la taquicardia era terrible. Y, o sea, es una sensación de malestar y aparte los pensamientos de que te vas a morir, te va a pasar algo, algo no está bien, tienes una enfermedad. Entonces, ¿sabes? Pero la ambulancia, yo he ido un montón a urgencias, la ambulancia ya ha venido a mi casa muchas veces, o sea que ya estoy un poco familiarizada con el tema de las Vale. urgencias. Supongo que lo que te dicen es que es ansiedad y que ya se te pasará, ¿no? Te dan a lo mejor otro diazepam para que se te baje más rápido la ansiedad, pero ya está, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo realmente, pues, lo que te digo, hace 2 años que la tengo, pero pues hay periodos de que está más alta, más baja, pero lo iba manejando, lo iba manejando. Pero últimamente ha sido ya en plan que me incapacita salir de mi casa. Por ejemplo, yo estudio y llevo más o menos un mes sin poder ir al colegio, sin poder ir a clase, porque la ansiedad es tal que soy incapaz, o sea, literal incapaz de estar mucho tiempo prestando la atención a algo, porque siempre pienso que me va a dar algo en mi centro donde estoy estudiando, que me va a dar un ataque, que mis compañeros me van a ver, que voy a empezar a sudar. Entonces, es pensar en tener que estar un tiempo determinado para que en mí ya se desencadenen un montón de situaciones que... Es como miedo a lo mejor a hacer el ridículo en sitios públicos, puede ser. Sí, o no sé, o sea, no, no te puedo ni describir porque son situaciones que yo soy consciente de que son muy cotidianas y que son normales y que son inofensivas. Y yo digo, ¿cómo es posible, Vanessa, que te dé miedo ir a estudiar? O sea, ¿cómo es posible? No, no tiene lógica, para mí no la tiene, pero es miedo, es como miedo a que me dé un ataque, miedo a que pase algo que no pueda controlar, ¿sabes? Es como el pensamiento de que en esa situación es probable que te vaya a suceder algo, ¿no? Te sientes más insegura que estando en casa, quizás, ¿no? Claro, en mi casa me siento más segura. Pero a veces, o sea, depende, lo que te digo, se va aumentando o
Yo intento controlarla mucho porque sé que es algo mental, sé que no es permanente, sé que es temporal. Entonces intento ser muy consciente de la situación, informarme, leer, ¿sabes? Y saber que algún día va a pasar y que la tengo que superar. Pero lo último, a principio de año, me daba mucho miedo ducharme. Miedo a ducharme. O sea, es meterme a la ducha, pensar que la comida me ha caído mal y que me va a dar un ataque y que me voy a morir en el baño. Miedo a lavarme el pelo, miedo a mojarme. O sea, cosas que realmente es que, o sea, parece como vergonzoso contarlo, pero esta es mi realidad y esto es lo que yo siento. Y yo creo que hay gente que pensará también, no, pero a mí me da miedo esto, o yo tengo tal situación y que uno pues siente vergüenza. Pero yo creo que estas son cosas que hay que contarlas y que muchas veces por vergüenza te callas cosas y yo creo que no, o sea, no. ¿Qué otras cosas estás evitando, Vanessa? Porque me has hablado de ir al sitio donde estás estudiando, me has hablado de que en algunos casos el tema de ducharte o bañarte también te genera miedo. ¿Qué otras cosas evitas por miedo? Me ha gustado muchísimo el café y la Coca-Cola. No me tomo un café, no me tomo un té, no me tomo una Coca-Cola, no tomo soja, porque automáticamente todo eso me cae mal. O sea, me genera como un rebote, una acidez, una sensación en el estómago horrible. Entonces he evitado ciertos alimentos, evito donde hay muchas personas. O sea, me empiezo a sentir incómoda cuando hay mucha gente. He evitado los centros comerciales o las tiendas. Y Vale, transportes públicos quizás, porque nosotros en la consulta en Calma al Mar, Centro de Psicología, que es el sitio donde trabajo aquí en Valencia, hemos visto a muchísimas personas con ataques de ansiedad y nos decían que una de las cosas que evitaban era los transportes públicos, porque decían que no podían controlar en qué momento se podían bajar de ese transporte, por ejemplo, el autobús urbano o el AVE o algún avión. No sé si en tu caso también tienes este tipo de evitación. hace tiempo, sí, cuando me subí a un autobús sentí o sea, estar aferrada al tubo del autobús y tener un miedo intenso de decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me bajo? Pero fue una vez. Pero, por ejemplo, yo a mi centro de estudio iba en patinete, que es muy cómodo y que pues la gente lo usa muchísimo. Y el pensar ir en el patinete me cuesta porque me puedo caer, porque me puede pasar algo. Entonces, siempre es un montón de pensamientos negativos hacia y cómo llego y cómo voy, y ¿sabes? Entonces, claro, intento utilizarlo lo menos posible, pero sí lo utilizo con mucho miedo, como con cierta desgana, por decirlo de alguna manera. Muchos pacientes de Calma al Mar llevaban encima algún tipo de talismán, amuletos o cosas que les hacía sentir seguros, que en algunos casos eran botellines de agua o pastillas o el teléfono móvil muy cerca. Háblame de si tú tienes algún tipo de recursos de este tipo. Pues mira, es muy curioso y me alegro que lo comentes porque pensé que era la única y que era manía mía y que me estaba, era. Yo, o sea, lo único que tomo es agua. Yo no tomo nada más. O sea, lo único que consumo es agua. Y no puedo vivir sin una botella de agua. O sea, no puedo salir de mi casa sin una botella de agua. Porque en las veces que siento la ansiedad, siento que me ahogo o que me va a faltar la respiración. Entonces, me puede faltar todo menos el agua, los chicles. No puedo estar sin chicles porque siento mucha ansiedad, entonces necesito estar. Y aparte de como que me da un poquito de azúcar y como que me tranquilizo. Chicle, agua y bueno, y diazepam. Pero no porque me lo tome, no. O sea, eso en un caso muy extremo, pero me da como una seguridad de que si sé que en cualquier momento me puede dar un ataque, me lo tomo y bueno, y me calmo.
pero de mi casa no puedo salir sin agua, sin chicles. Y es muy curioso porque yo he comido chicle muy, muy esporádicamente porque intento cuidarme mucho los dientes y porque sé que no está bien comer tanto chicle. Pero yo me puedo comer 10 chicles en 3 horas, en 2 horas, cosa que es bastante, ¿sabes? Que yo pienso que la gente, mis compañeros ya se dan cuenta de que, que como chicle de una manera compulsiva. Sí, es compulsiva. Muy bien. Y antes de que empezases con estas situaciones de ansiedad hace 2 años, sí. ¿Notabas también la necesidad de llevar una botella de agua encima siempre y chicles? No. Sí, o sea, siempre tomaba agua, pero no como una necesidad que si no la llevo me muero, o como si no llevo agua me puedo poner a llorar. De hecho, un día en casa no había agua porque como aquí en Elche tomamos agua embotellada, o no sea que las personas tengan agua de su grifo. En mi casa no había agua y me acuerdo que estaba comiendo y yo dije, no hay agua. O sea, me puse a llorar inmediatamente porque no había agua en mi casa, porque me sentía tan mal. Yo dije, no hay agua, por favor, traerme agua. De hecho, mi familia fue a traerme agua y yo descansé, o sea, dije, ay, o sea, que me falte todo menos el agua, ¿sabes? Entonces, ¿Cómo ha reaccionado tu familia durante estos 2 años ante tu problema? ¿Te sientes entendida y comprendida en general? ¿O sientes que la gente no llega a entender cómo tú te sientes? Yo creo que es muy complicado que la gente realmente entienda si no has pasado por una situación como esta, porque a lo mejor yo en su momento, cuando veía a las personas que una que tiene depresión o que tiene ansiedad, miras desde lejos, como desde los toros, desde la barrera, pero piensas que le da a la gente, nunca te puedes imaginar que te puede dar a ti, ¿me entiendes? Entonces, esto es un tema que si no lo vives es muy difícil que lo entiendas. Mi familia obviamente pues se preocupa, porque quieras o no, no, muchas veces no tienes el conocimiento suficiente para saber lo que es esta clase de trastorno o de lo que sea, y mi familia me apoya y obviamente me quiere y tal, pero hay veces que yo siento que se le sale de las manos, porque este año ya los ataques de ansiedad han sido severos, entonces claro, ellos no saben si estoy enloqueciendo o si estoy enferma, o no saben realmente cómo tratarme. Y o sea, y yo en estos momentos de que uno se siente así, o sea, yo creo que es indispensable el amor de tu familia, y muchas veces no te tienen que decir qué tienes, qué te pasa, tal, a veces con una mirada, a veces con el saber que tu familia está ahí, aunque no te entiendan, pero hagan la forma de entenderte, para mí ya es más que suficiente, ¿sabes? Sí, que notes que están volcados por ti, ¿no? Aunque no lleguen a entender 100% qué es lo que sientes, ¿no? Claro, porque es complicado, pero por lo menos yo saber que mi familia, no te entiendo del todo, pero estoy aquí. Si algún día quieres hablar, estoy aquí. Si necesitas algo de mí, estoy aquí. O sea, yo creo que eso es importante y a mí me ha ayudado bastante, la verdad. Me da pena porque es complicado, porque ellos también sufren, al igual que tú sufres porque lo llevas dentro, tu familia sufre al ver tus cambios, tus estados de ánimo, al ver que he sido una persona tan activa, tan divertida, tan sociable, al ver que no vas al colegio o que no haces cierta clase de cosas, entonces no entienden realmente qué es lo que me puede estar pasando, ¿sabes? ¿Tienes la sensación de que está cambiando tu personalidad por este problema de ansiedad? Totalmente, totalmente. O sea, totalmente, porque siento que no soy yo. Siento que se ha apagado mi personalidad y la chispa. Yo he sido una persona aventurera, digámoslo, guerrera, dicharachera. Y yo siento que esto que me está pasando me está condicionando muchísimo a muchas cosas, y me estoy enfrentando con miedos que yo nunca en mi vida había tenido, esta clase de miedos. ¿Y has conocido a alguna otra persona que tenga síntomas parecidos a los tuyos, Vanessa?
Pues mira, esto es como el que se compra un coche rojo, que nunca ve coche rojo, se compra un coche rojo y empieza a ver que todo el mundo tiene coches rojos, pues lo mismo ha pasado. Yo a raíz de esto, que la amiga de mi madre, no sé qué, que la inquilina de no sé quién tal, que mis compañeras de clase, entonces claro, dices, está mal lo que voy a decir, pero digo, oh, gracias a Dios no soy yo la única. O sea, por lo menos hay una esperanza, porque cuando piensas que eres la única persona que tiene una enfermedad o una patología o lo que sea, dices, no hay cura para mí, soy, nadie conoce lo que estoy pasando. Claro. Entonces, sí que Sí. conozco. De hecho, una de las primeras cosas que te comentaba cuando aceptabas tener esta entrevista es que tu testimonio le va a ayudar muchísimo a gente que esté pasando por lo mismo y que piensen que son bichos raros porque les está sucediendo algo vinculado con la ansiedad y notar que lo que están pasando le sucede a otra persona y ya no solo a otra persona, a muchísimas otras personas, te hace pensar que, primero, que es una situación normal vinculada con la ansiedad, lógicamente, pero que no es tan excepcional, ¿no? Y que por el hecho de que le sucede a tantísima, tantísima gente, pues es un problema que se ha investigado mucho y que en la actualidad tiene tratamiento, ¿no? Entonces, el sentirte que no eres única, pues eso le ayuda mucho a la gente. Eso lo hemos visto en consulta. Cuando a las personas con ataques de pánico o crisis de ansiedad les entregamos fotocopias o documentos concretos que describen sus problemas, bueno, que describen lo que es el ataque de pánico, y la persona dice, ay, mira, sí, taquicardia siento yo, presión en el pecho también, sensación de irrealidad también, miedo a morirme también, miedo a perder el control también, ¿no? Entonces, Sí. el verlo por escrito hace que la gente también se vea identificada en eso y que es hasta cierto punto reconfortante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, reconforta bastante saber que tus síntomas aparecen en un papel o que coinciden con lo que a lo mejor explicas tú en tus videos, que cuando lo vi yo dije, gracias a Dios. O sea, es como cuando, como un milagro, como por fin alguien como que siente empatía hacia lo que yo tengo. Entonces, realmente son muy reconfortantes los videos estos. Y háblame, Vanessa, de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, porque surgió hace 2 años, desde ese primer ataque de pánico. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando hasta la fecha actual el problema? Pues te digo, empezó a los 2 años, no me volvió a dar no sé cuánto tiempo, después pensaba que me daban era como alergias, porque me comía algo, literal una vez me comí un pan con sésamo, hiperventilé, me llevaron a urgencias, me hicieron como una muestra de alergias o algo, me pusieron oxígeno, pero al final era ansiedad. Entonces, ¿sabes? O sea, ha sido como un camino largo de ir a médicos. Yo me he hecho miles de exámenes de sangre, me he hecho pruebas, me he hecho la prueba del aliento. O sea, lo que te puedas imaginar, me lo he hecho. Porque siempre he pensado que cuando me siento así es que tengo una enfermedad. O sea, mi madre, de hecho, en la temporada esta que te dije que empezó, mis ataques de ansiedad, mi madre la estaban operando de un cáncer de pecho. Entonces, claro, yo quedé con eso y yo dije, lo tengo, o sea, estoy enferma y de hecho me dolía un pecho, pero exagerado. Y yo dije, estoy mal, tengo lo mismo que mi madre. Entonces las paranoias fueron aumentando y aumentando porque pensaba que todo el mundo que tiene una enfermedad, yo la tenía. ¿Sabes? Sí. Entonces, yo considero que del año pasado a estos 3 meses, que te puedo decir que han sido los más difíciles de mi etapa con depresión, ha sido bastante, o sea, los 3 meses han sido bastante caóticos realmente, o sea, de Sí, pues. cómo me sentía, cómo me siento ahora sí. Estás hablando entonces incluso de depresión, ¿no? Eso es que el problema de ansiedad te está bajando el estado de ánimo, ¿es así? Sí, claro, totalmente, totalmente. O sea, porque lo que pasa con estos síntomas que, bueno, sí, los tienes paulatinamente, una vez, de vez en cuando, bueno, pero cuando ya hace parte de tu vida diaria,
esto ya te cohíbe de hacer muchas cosas y yo he dejado de hacer todas las cosas que me gustan por miedo a perder el control, por miedo a que me dé un ataque. Entonces, yo siento que me he ido apagando y un poco encerrando en mi mundo, porque está bien que tú puedas decir, mira, me siento mal, pero es que no está bien tampoco decirle a la gente todo el tiempo, me siento mal, me duele el estómago, me va a dar un ataque de ansiedad, por favor, agua. O sea, la gente te entienda, te entiende hasta cierto punto, pero la gente también tiene su vida, ¿me entiendes? Entonces, Claro. creo que es injusto estar todo el tiempo, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Aparte, esto te vuelve muy negativo, porque es que te vuelves súper negativo. Yo he sido una persona muy positiva, o sea, muy positiva, todo lo veo positivo, no, feliz, no te preocupes, todo va a salir bien, no sé qué, o sea, siempre intento animar a la gente y he sido muy positiva, pero esto, verme tan negativa, tantas cosas que han cambiado, mi humor ha cambiado muchísimo, mi manera de vestir ha cambiado incluso, porque a lo mejor lo que antes me gustaba ya no me gusta. Le encontraba apatía a muchas cosas. ¿Cómo ha cambiado tu manera de vestir, por ejemplo? A lo mejor antes me gustaba arreglarme más, ponerme tacones o arreglarme en sí. O sea, ya me parece como, como, ¿para qué? O sea, ¿sabes? Y yo, mi naturaleza no es esa. Independientemente de que esté pasando por una ansiedad, sé cuál, o sea, sé quién soy y sé lo que hacía y cómo era. Entonces, claro, soy muy consciente de lo que me está pasando y digo, aquí pasa algo. O sea, están cambiando muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que más rabia te da el no poder hacer por culpa de la ansiedad? Porque me imagino que habrá muchas cosas en tu día a día que digas, joa, ¿cómo me fastidia el no poder seguir haciendo esto? ¿Algo que te haya gustado durante alguna época de tu vida que te encuentres ahora limitada? ¿Hay algo en especial? Por ejemplo, mira, antes hacía muchísimo CrossFit, me han gustado siempre los deportes así como fuertes, entonces de hecho no he vuelto ni al gimnasio porque hago a lo mejor algo y me empieza a dar, pues o sea, haces un ejercicio, entonces obviamente tus pulsaciones empiezan a subir y yo lo Claro. asocio con que me va a dar un ataque al corazón y yo paro y entonces le he ido cogiendo miedo, incapacidad de levantarme, sabiendo que tengo que levantarme al gimnasio. Digo, no, 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 hoy no, y lo voy postergando. Lo que te digo, yo estudio por la mañana y por la tarde hago algo de administrativo. Y, por ejemplo, la semana, hace 2 semanas, duré una semana sin ir. Incapacidad de levantarme o incapacidad de irme en la patineta o ¿sabes? Entonces, Sí. claro, ya veo que es que me está costando mi día a día. Lo que comentas de los síntomas físicos es algo también muy habitual. Probablemente dediques bastante tiempo a focalizar tu atención en tu corazón o en tus sensaciones del sistema digestivo, ¿no? A lo Exacto, mejor o en exacto. tu pecho, para ver si respiras o si notas una opresión aquí. Me Claro. decían algunos pacientes que evitaban incluso subir escaleras, porque cuando suben escaleras el corazón lo nota más fuerte. Claro. Y eso le genera como el miedo a ya me va a dar otra vez el ataque de pánico porque el corazón se me está alterando, ¿no? ¿Te Claro, tal cual, tal sucede cual. a ti también esa observación de tu cuerpo, esa observación de tus síntomas físicos continua? Claro, e intentar no agitarme para que no vuelva a pasar, ¿sabes? Para no, o sea, como para no tener un principio de ataque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no estimular el ataque. Entonces, claro. Pero entonces, eso te va, a mí personalmente me va poniendo triste porque yo siento que yo necesito hacer deporte, siento que necesito salir, pero es Claro. una incapacidad real la que yo siento de no poder salir. Entonces, por ejemplo, mi novio, o sea, mi entorno, ¿y por qué no sales? Pero ¿por qué no vas a salir? Porque no puedo. ¿Y por qué no haces deporte? Con el gimnasio a lo mejor pagado 1 año o 6 meses, pero no puedo. Entonces, claro, ellos te entienden hasta cierto punto, pero llega un momento que dicen, pero ¿cómo no va a poder ir al gimnasio? ¿O cómo no va a poder ir a estudiar si está aquí al lado? ¿O si te tarda 5 o 10 minutos? Claro. Y te sentirás algo incomprendida, me imagino, ¿no? En Sí, algunos sentidos. me siento como sola, como sola contra el mundo,
te digo que, o sea, el YouTube, el internet me ayuda mucho como a sentirme mejor, ver los vídeos y eso me, como que digo, bueno, esto parece que va mal, pero no tan mal, ¿no? También me anima mucho a leer los comentarios de alguna gente que es positiva, alguna gente que pues, también y bueno, hay personas que a lo mejor están a lo mejor muy mal e intento darle ánimo como puedo, ¿sabes? Porque creo que es importante, ¿no? Y también espero que la entrevista sirva mucho para lo mismo que tú dices, para concientizar a la gente, para que sepan que no están solos, porque creo que son problemas que se tienen que hablar, esto se tiene que hablar y tenemos mucho tabú sobre esto. Entonces es importante saber que no estamos locos, que no nos va a dar nada y que pienso que hay que aprender a gestionar las emociones. Sí, exacto, sí. Porque a ti las emociones te aparecen probablemente desde percibir simplemente sensaciones en tu cuerpo, ¿no? Me imagino que el prestar atención a tu corazón ya te genera emociones, ¿no? En tu día a día. A lo largo de un día normal, por ejemplo, ¿cuántas veces crees que prestas atención a tu corazón? Por ahí unas dos o tres, sea, más o menos. Yo Y puedo tener todos los uno o días dos. haciendo, ¿no? Todos los días llevas atención a tu corazón, ¿no? Sí, claro. No, y también al estómago. O sea, me lo ha trastocado totalmente esta situación, ¿sabes? Sí, he tenido muchos problemas de estómago a raíz de esto. ¿Has ¿Te cambiado acuerdas? tu alimentación? ¿Ha cambiado también? Sí, obvio, obvio, obvio. O sea, pero ha cambiado, yo creo que a mal, porque ya no sé qué comer. O sea, hay tantas cosas que me sientan mal que ya no sé qué comer. Hubo un tiempo que dejé la leche, dejé los lácteos, dejé un montón de cosas porque todo me caía mal, porque pensaba o sea, que tenía una alergia, que era intolerante al gluten, a la lactosa, tal, y no era verdad. Pero, por ejemplo, a día de hoy lo que te digo, como muchas cosas, excepto café, té y ¿qué era lo otro? Y soja. O sea, no. Puedo, literalmente no puedo tener contacto con estas sustancias peligrosas. Muy bien, perfecto. Pues si quieres, Vanessa, para ir finalizando, te voy a invitar a, si te apetece, que le dejes algún tipo de mensaje o de comentario y dirigirte en primera persona a todo el mundo que está ahí al otro lado de la pantalla y dejarles algún tipo de mensaje, el que tú quieras. Bueno, primeramente darte muchísimas gracias a ti por escucharme. Realmente que gracias. Porque yo creo que esto a veces es como que no tenemos como mucha voz. Entonces, gracias por darle voz a esta situación, por escucharme, por tomarte el tiempo, ¿sabes? Realmente te lo agradezco de corazón porque es una situación que te entristece y que, bueno, que es un poco complicada. Nada, espero que a todas las personas que vean el vídeo les sirva para saber que no están solos, que esto tiene solución, que cada persona tiene su lucha interna diaria. Para las personas que no la tienen, también que intenten comprender más y comprendernos los unos a los otros, que a veces a lo mejor tu compañero está irritado, o tiene algún problema, o tiene alguna molestia y realmente pues no sabemos lo que la persona está viviendo internamente. Entonces un poco más como de comprensión y tolerancia. Y bueno, y nada, que todo tiene solución, que busquemos ayuda. Creo que es importante buscar ayuda con profesionales que nos pueden ayudar y nos pueden guiar por donde realmente tenemos que ir, que no nos automediquemos, que tampoco le creamos a todo el mundo y que sepamos que no nos va a pasar nada y que simplemente que son cosas que pasan. Yo, en parte, o sea, sé que es una situación difícil, pero lo tomo de la mejor manera y pienso que esto, cuando salga de esta situación, me va a ayudar más y voy a ser más fuerte y me quiere enseñar algo, o sea, algo creo que bueno y positivo voy a sacar de esto. Entonces, pues lo tomo bien. Hay días malos, hay días buenos, pero sé que va a durar poco. O sea, que mucho ánimo, mucha fuerza. Y nada, un beso enorme y un abrazo enorme a todas las personas que estén pasando por esta situación y que yo también la estoy pasando y que os entiendo perfectamente todo y que veáis el vídeo y que nada, que todo va a ir bien. Muy bien.
Perfecto, Vanessa. Pues lo dejamos entonces por hoy. Te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, tu testimonio. Estoy convencidísimo de que le va a venir muy, muy bien a toda la gente que piense que, eso, que no se encuentre mucha explicación a lo que le sucede, para que vea cómo tú has trasladado hoy de una manera exquisita y perfecta, pues que es una situación que le sucede a mucha gente con los síntomas que muy bien también has descrito. Así que vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés bien.